Duerme la mona. Estaba por aquí.
Mario está aquí. ¿Todavía? Se acabó, os dejaré una mala reseña. Voy a llamar a atención al cliente. Dejé claro que solo quería un grupo de agentes de Sable. Spider-Man, dicen que Sable ha puesto precio a tu cabeza. El agente que acabe contigo se llevará un buen pellizco. Nada como una competición amistosa para mantener el buen ambiente en el trabajo. Now!
Oíd, si vais a seguir presentándoos por las buenas, lo mínimo es llamar antes. Sable, todo bien por aquí. Los problemas son en la puerta de al lado. Oye, ¿puedo probar? Vale, creen que me he ido. Thank you.
Vale, los despisté. Bien, ha sido educativo. Menos mal que no hay gente civilizada en Nueva York. Gracias, Spider-Man. He sacado a la gente de las celdas. No les veo con muchas ganas de reanudar sus protestas. Odio que Sable viole los derechos constitucionales, pero ahora mismo me conformo con liberar a los inocentes. Gracias. Juraría que he visto un fantasma cerca de aquí. Un tío con cara de esqueleto. Spidey está en el caso. Me están llegando correos del pusilánime y obtuso ejército de fans de Spider-Man que se quedan tan panchos al defender que la araña ha hecho un trabajo maravilloso por desmantelar el laboratorio de drogas de un encantador hombre que responde al nombre de... ¡Agarraos! ¡Tombstone! Sí, me alegra que esté entre rejas, pero ¿saben cómo le ha cerrado el chiringuito a Spider-Man? ¡Prendiéndole fuego! ¿Saben lo que pasa cuando un laboratorio de drogas se quema? A todas las unidades, recibidos avisos de disparos de prisioneros en vehículos. Agentes, preséntense en Lincoln. Lo peor es que en una hora, estos tíos volverán a perseguir. MJ redactó este artículo sobre las protestas estudiantiles en el instituto. Ya apuntaba maneras como periodista.
¿Ahora Lee envía civiles a por mí? Esos tíos de Sable están siendo muy duros. Quizá deberían intentarlo con alguien que pueda defenderse. Pongo en situación. Un carro de la compra les abolla el coche. Lo llevan a un taller, pero ese taller es una tapadera de un traficante llamado Tombstone. Entonces él y Spiderman deciden librar una lucha de poder. Señor, cuéntenos el resto. Cuando entro, veo a Spiderman luchando contra un tío enorme con unos piños como un tiburón. Ese será Lonnie Lincoln, también conocido como Tombstone. ¿Cree que luchaban por un tema de dinero o de drogas? He oído que hay una nueva droga que deja al que la consume hecho un zombi. No sé por qué era, yo salí de allí cagando leches. Señor, entiendo que ha sufrido lo suyo, pero absténgase de usar palabrotas. Hay niños escuchando. Perdón, a lo que iba, hice bien en irme, porque al poco llegaron los polis y los bomberos. ¡Oh, eso sí que son héroes! ¡Qué alivio! No hay nada como un final feliz. Pensaba que había niños escuchando. ¡Jared, deshazte de él! ¡Nosotros, ya!
Les he dado esquinazo. Has visto venir, pero literal. Aquí control de Sable, informe de estado en The Yard. Puesto de observación activo, atento para...
¿Alguna vez han ido conduciendo al trabajo o a misa? Van pensando en sus cosas cuando de repente, ¡bum!, se tragan un bache que les fastidia el coche y con él el día. Pues ya saben de quién acordarse. No, no hablo de la administración. Es Spider-Man. Eres el que cae desde el cielo para aterrizar con una fuerza inhumana. ¿Por qué? Solo se me ocurre una razón posible. Nos odia a todos y quiere que seamos infelices. Spider-Man, ¿vas a solucionar el marrón de la plaga o qué? ¡Idiota con mayas! A todas las unidades, ha entrado un aviso de bomba. Necesitamos agentes en Portside. Cambio. Entonces, ¿lo de atacarme es para alegar demencia o qué? Sigo así. Pronto habré arrestado a todo Raikia. Otra vez. Agentes, aquí Control. ¿Cuál es la situación en Long Kicker? Blindado Echo va tras un grupo de fugitivos. Me encanta. Juraría que he visto un fantasma cerca de aquí. Un tío con cara de esqueleto. Vale la pena mirarlo, gracias. Atención, se ha producido una revuelta. Diríjanse a Kelstax, cambio. Disculpadme. Para ser aún menos bienvenidos, tendríais que ser inspectores de Hacienda. Pero ellos son los que tienen seguro médico. Bien. Me había olvidado de mi amor por la fotografía. Interrogarlos.
¡Genios! Si no hubierais armado jaleo, no os habría visto. Decidme, ¿ha valido la pena? Bueno, para mí sí, más o menos. Atención, un centro de suministros de emergencia está siendo saqueado. Agentes cerca de Devil's Self, acudan rápidamente. La Torre Fisk. Si fuese ellos, iría pensando un nombre nuevo. Tiroteo a toda velocidad. Precioso. Incluso mejor. Ambos bandos quieren matar. Gracias, suerte, Parker. Se me da fatal esto de cazar palomas.
unidades. Aviso de alteración del orden público. Es necesario un equipo antidisturbio. Necesitamos agentes en Portside. Cambio. Agentes en Rose Bay, aquí Control, informe de estado. Control, violación del estatuto 237 de la ley marcial. Hemos interrumpido una reunión civil ilegal. Aconsejen curso de acción. Hicimos lo imposible, Doc. Pero ahora debo destruirlo. Con una pequeña creación mía. Thank you.
directo del alcalde Osborne, retenido en la azotea de la Torre Osborne. ¿Quieres que te suplique? ¡No pienso hacerlo! El mundo conocerá la verdad antes de que puedan arrancarte del suelo. ¡Cuéntales lo que hiciste! ¡No! ¡Nunca! ¡Lo has construido todo a base de mentiras! ¡Mentiras! ¡Me robaste mi empresa! ¡Mis ideas! Venga, la verdad. ¿La verdad? Muy bien. La verdad es que solo valías mínimamente la pena cuando trabajabas para mí. La verdad es que nunca pudiste aceptar que soy mejor que tú. ¡Eres un fracasado, Otto! ¡Y siempre lo serás! ¡No! Al hombre equivocado. Pero como quiera. ¡No queda mucho tiempo! ¡Por favor! Entregaré el antisuero cuando Osborne pague por sus crímenes. ¡Suero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborne! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tienes que perderlo todo! Veo que tienes un nuevo traje. ¡Te ayudará! ¡Conozco tus puntos débiles! ¡No tengo debilidades! ¡Me haces perder el tiempo! Osborne es el criminal, no yo. ¡Solo quiero ayudarte! ¡Has agotado la paciencia!
¡Eres patético! ¿Ya te has cansado? ¡Basta de juegos! ¡No queda mucho tiempo! ¡Por favor! Entregaré el antisuero cuando Osborn pague por sus crímenes. ¡Dame el antisuero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tiene que perderlo todo! La ciudad está en buenas manos. ¡Las mías! ¡No queda mucho tiempo! ¡Por favor! Entregaré el antisuero cuando Osborn pague por sus crímenes. ¡Tú dame el antisuero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tiene que perderlo todo! La ciudad está en buenas manos. Veo que... ¡No queda mucho tiempo! ¡Por favor! Entregaré el antisuero cuando Osborn pague por sus crímenes. ¡El antisuero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tiene que perderlo todo! ¡Tienes un nuevo traje! ¡No te ayudará! ¡Conozco tus puntos débiles! ¡No tengo debilidades! ¡Basta de juegos! ¡La gente se muere! ¡Necesitan el antisuero! ¡Ya! ¡Curaré esta ciudad después de acabar con Osborn! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya tengo claro lo que quiero! ¡Ahora lárgate antes de que te haga daño!
Por protegerle. ¡No lo estoy protegiendo! ¡Solo quiero! ¡Dame mi suelo! ¡Te prometo que Osborn responderá de sus actos! ¡Mentiroso! ¡Eres como Osborn! ¡Un embustero! Y suero cuando Osborn pague por sus crímenes. ¡Tú dame el antisuero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tiene que perderlo todo! ¡Veo que tienes un nuevo traje! ¡No me ayudará! ¡Conozco tus puntos débiles! ¡No tengo debilidades! ¡Basta de juegos! Vamos, vamos. ¡La gente se muere! ¡Necesitan el antisuero! ¡Ya! ¡Curaré esta ciudad después de acabar con Osborn! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya tengo claro lo que quiero! ¡Ahora lárgate antes de que te haga daño! ¿Cuánto te paga Osborn por protegerle? ¡No lo estoy protegiendo! ¡Solo quiero salvar la ciudad! ¡Dame el antisuelo! ¡Te prometo que Osborn responderá de sus actos! ¡Mentiroso! ¡Eres como Osborn! ¡Un embustero! ¡Basta de juegos! Ah!
Menuda decepción, Parker. ¿Lo sabías? Intenté avisarte, Peter, pero no me escuchaste. ¿Lo sabías? No te saldrás con la tuya. Significa mucho para mí. No más que para mí. ¡Para mí también! ¡Nunca lo entenderás! ¡No has sufrido como yo! ¡Deberías estar de mi lado! ¡No estaba! Ese hombre ya no existe. No puede salvarme, Peter. Entonces, tendrás que salvarte a ti mismo. ¡Eres mi héroe! ¡Significas mucho para mí! ¡Odio que me obligues a hacer esto! ¡Vamos a cambiar el mundo! ¿Ya te has cansado? No es cansancio. Es dolor. ¡Otto! ¡Para! Esta es tu última lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. Estoy de... ¡De acuerdo! ¡No! 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 ¡El antisuero! Peter, eras como un hijo para mí. Tendría que haber sabido que me darías la espalda como todos. ¿Dártela? ¿Espalda?
Si yo te adoraba. Tu mente, tu conciencia, tu objetivo de ayudar a los demás. ¡Que nunca te rindieses! Porque los hombres como nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás, aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores, aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero lo tiraste todo por la borda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla juntos. Si me ayudas. Haré lo que pueda. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! ¡Como me internen! ¡Se llevarán mis brazos! ¡Estaría atrapado en este cuerpo inútil! Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. ¿No lo recuerdas? Y además, te gustaría saber que tu secreto está a salvo conmigo. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. Peter. Aunque sea lo que más me duela. ¡Peter, ¿a dónde vas? ¡Peter! ¡Peter! Aún es viable, pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas, quizá un día. ¿Y si lo usamos para curar a alguien ahora? Pero no quedará para los demás. Te dejo unos minutos. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también lo estaría. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. Thank you.
¿Y bien? Hola, Mary Jane Watson, editora asociada. Enhorabuena. Gracias. Sabía que podrías. ¿Y tú qué? ¿Tienes trabajo? No, que va, pero... Enseguida os atiendo. Gracias. Estaba pensando en cambiar de carrera. ¿Mm? Sí, quiero montar un restaurante. Lo siento. Es que eres científico. Y muy bueno. En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad, así que... Ya. Bueno, el pollo al curry te queda genial. No sé, pero la masa es otro asunto. ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces. Oh. Si quieres, puedes quedarte en mi casa. Si quieres, claro. No, quiero decir que sí, o sea, no, no es que no quiera. Quiero decir que claro, que sí, que quiero, pero... Sí, si quieres tú. Nunca he dejado de querer. Ni yo. Thank you.
Bueno, no soy un experto, pero lo importante es la forma de pedírselo. Estoy muy nervioso. Bueno, ¿dónde ponemos esto? Aquí mismo. Vale. Esto, Pete. Sí. Yo tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre. ¿Y qué es? Bueno, es que... me han estado pasando cosas raras. En el cuerpo. Bueno, estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios y habrás notado que algunas zonas no, de... No es eso. Creo que... Mira, mejor te... Te lo enseño y ya. No, no tienes que... Es muy raro, ¿verdad? Quizá no tanto. Faltaba tan poco. Pero no me rindo. Encontraré una cura. Lo prometo. Te quiero.